There's a place I have found in the shade on the ground, far from all worries and troubling sound. When I go there to be by myself, only me. Have you ever heard of fasting? Yeah. You ever fasted? Only when I got no money to eat, man. That's the only time I fast. En las últimas semanas me he puesto con los quicos, te lo juro, no sé, como que me he soltado, no he pensado en lo que comía y he vuelto a recuperar kilos, así que mañana empiezo otra dieta más. I'm no interested. Every time I hear that someone's doing it, they're like sick at the end, they're grumpy, they hate their kids, they hate their husband, they hate the, you know, it's just like they're pissed off, and then they reach some high, and then they lose 8 pounds, and then they gain it all back in 3 weeks. O sea, yo nací haciendo dieta, creo, ¿sabes? O sea, yo ya... ¿Qué pasa, mi tío? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Estoy hablando. Y pues eso, que necesito perder unos kilitos más y que no puedo hablar yo contigo así. I would never be able to do that. I would never fast. Why not? I don't have enough self-control. Yeah. And you? It was just, I don't like not eating. It doesn't seem healthy to me. I don't fast. I eat fast, but you know, I don't fast. You eat fast. Hay algo que tengo muy claro y es algo que sé que tengo que eliminar de mi dieta desde hace mucho tiempo y es que son los alimentos procesados. De hecho, intento comer muy pocos alimentos procesados, excepto cuando mi fuerza de voluntad pues no me lo permite, porque todos somos débiles. If I do have vegetables or fruit, it's in moderation. I eat no fruits and I eat no vegetables. Al final, creo que los alimentos procesados tienen un punto adictivo, ¿no? Casi como el tabaco, ¿no? Que cuando los pruebas, es que quieres más. O sea, no te puedes comer una patata sola. Necesitas comerte 4 patatas o 5, o la bolsa entera. Y eso es jodido. Y eso yo supongo que en algún momento los gobiernos se pondrán a regularlo. When you fill up your stomach with unprocessed plant foods, it takes up a lot of volume, it satiates you, body gets full of nutrients, and it stops you craving excess calories. Y lo mismo pasa con la comida de Atlas, ¿eh? Bueno, pues ahora he descubierto que hay toda una dieta que defiende darles a los gatos y a los perros comida cruda, como la comerían en su estado natural. Y es verdad que eso es muy problemático en el sentido de que pueden contener bacterias y que les pueden transmitir enfermedades y cosas de esas. Y lo que la gente que defiende esta dieta dice es que los gatos y los perros se pasan el día chupándose el culo y lamiendo sus heces y comiéndoselo algunos, y que su organismo está mucho más preparado para combatir este tipo de bacterias que el nuestro. Y entonces dicen, pues que si ya están lamiéndose el culo y comiéndose muchas veces pues sus propios residuos, pues que qué hay peor que eso, ¿no? Que por darles comida, carne cruda, no va a pasar nada. Que empiece otro bonito día en este dulce hogar. ¿Era así? Como le dije el otro día, es que me moló con fe. Hola, ¿me puedes poner una pechuga de pollo de corral fileteada? Venga, va. ¿Qué tal estás, princesa? ¿Qué te digo yo de subirte aquí? ¿Qué te digo yo? Creo que han sido 2 euros de verduras y 2 euros del pollo y creo que 2 euros de la ternera, así que han sido 6 euros. Y yo creo que al menos para 2 o 3 días voy a tener. Insisto, no es la compra que hago siempre, pero soy consciente que es la que debería hacer y voy a intentar mantenerla lo más que pueda. Hola,
pues estoy aquí en Correos, que tengo que venir a buscar unos paquetes. Tengo como tres avisos de paquetes que tengo que venir a buscar, y son dos míos y uno de Melo. Pero yo creo que el de Melo no me lo van a dar, porque me ha dado una fotocopia muy cutre de su DNI. Bueno, pues he salido un poquito de casa, que ya me tocaba, porque he estado toda la mañana editando. He ido a buscar unos paquetes, uno para mí, que es este, y otro para Melo, que me lo han dado y lo estoy utilizando ahora de trípode. Y voy a abrir este paquete con Sancho Panza y con Don Quijote de fondo, si me lo permitís. No sé qué será, porque hace muchísimo que tengo el aviso este de... ¡Eps! No tiréis basura. En serio, lo que hay dentro de esta caja es algo que pedí hace dos semanas, cuando estaba sin mirar demasiado lo que comía. Me obsesioné con unas galletas, ¿vale? Unas galletas que hasta ese momento me habían dado totalmente igual. En ese momento descubrí que las galletas Lotus, que son las galletas que te ponen con el café y con las que me había vuelto tan loco, fuera de España se vendía una crema, ¿vale? Una crema como si fuese una Nutella de galletas Lotus, ¿vale? Y es la que me ha llegado. Se me había olvidado totalmente por completo que había pedido esto, y ahora me vas a decir tú qué demonios hago yo con esto. Así que vamos a esconderlo, por ejemplo, aquí arriba, que no lo vea. Ya está, ni rastro de él. Y bueno, nos vemos dentro de unas semanas, espero. Bueno, esta es la dieta que voy a seguir durante los próximos 30 días. Yo creo que más que una dieta es volver a comer bien. ¡Madre mía! La mitad de la caja son plásticos. Bueno. No tiene mala pinta. Y si os parece, como esta caja mola que te cagas, le podemos construir a Atlas un castillo o una cueva secreta, que yo creo que puede estar divertido. ¿Qué? ¿Qué te parece? Dile... ¿Qué te parece? Diles, ¿quieres una cueva? ¿Te gusta esto? ¿Sí o no? Anda, juega. Hello. How'd you do? I'm not broken, I'm just split in two. Hope you're fine. Ain't got time to do everything you said you would. Frames of the past and the memory of you just come running by. Pictures of sunny days with your smile in the park. Say I was broken. How could they say you made me come undone? Now I know that it's okay. Unlike my friends, you are nothing like them. How could they say I was broken? How could they say you made me come undone? Now I know that it's okay. Unlike my friends, you are nothing like them. Bueno, pues la muy torpe de Atlas, ¿vale? Os voy a contar lo que ha hecho. Le gusta rascarse en la parte que está aquí abajo y le gusta que yo le rasque, ¿vale? Y como a veces, pues
lo hace muy fuerte, se ha hecho unas heridas, ¿vale? Justo en la parte debajo del labio, no sé si lo veis, que lo tiene como más oscurito. Bueno, pues eso es la costra que se ha hecho ella, ¿ves? Haciendo eso. Haciendo eso. Y eso no lo puedes hacer, porque te salen pupas. Te salen heridas. Así que, bueno, le he preparado esta disolución. Betadine disuelto en agua, porque se ve que el betadine, como está preparado para humanos, pues en animales es mucho más agresivo que en humanos, porque no están tan preparados o por lo que sea, entonces hay que disolverlo en agua. Así que, Atlas, tengo que hacerte una cura. No te escapas. Esto tiene que ser Dani. ¿Qué tal? Bien. Muy cansado. No será para menos. Será para menos. Cuidado que tengo la mano llena de betadine. Pues en la parte de abajo de la cara, de la boca. Pero si es a los lados, no abajo. ¿No? Bueno, donde tiene lo negro, se lo he puesto. Llevo 2 semanas de dieta, he perdido 2,5 kilos y os voy a enseñar cuál ha sido la dieta que he seguido. No he hecho otra cosa que comer bien. Todos los platos, tanto de la comida como de la cena, tenían 3 componentes. Algo de verdura, algo de proteína, ya sea carne o pescado. En este caso, tengo aquí un poco de ajo y perejil para ponerle al pollo, y me encanta utilizar la soja para comerme la verdura, en plan de como si fuera sushi, ¿sabes? está muy rico. Y claro, aquí faltan los carbohidratos, ¿no? Y los carbohidratos, los que he estado comiendo han sido los productos estos que pedí, que todavía no voy a decir la marca, porque no tengo claro si lo recomiendo o no, pero aquí se supone que está en estas porciones la cantidad de carbohidratos que yo necesito en cada comida, ni más ni menos, y así no me paso. Me siento ahora mucho más como activo, ¿no? Más sano y yo qué sé, al final perder peso no es solamente cuestión de imagen, sino también de sentirte mejor. No one can guess what I came there to see.